Canal de Robert Disco, bienvenidos a este nuevo video y hoy les voy a estar mostrando cómo perforar un cristal de una pecera para hacer un rebosadero, para hacer una salida de agua, lo que quieren hacer. Les voy a estar dejando todo, desde dónde comprar las barrenas, qué tipo de barrenas comprar, les voy a dejar los links de enlace de dónde comprarlas y les voy a explicar la técnica que utilizo, todo paso a paso en este video, no se lo pierdan, así que sin más, vamos a ver. A ver, como ven, ya esta pecera tiene una perforación, que es el reboce, a la altura que quiero que quede el agua, porque estas son las peceras de cría, que siempre tienen una entrada continua de agua, y entonces este es el reboce. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a instalar otra salida de tanque en la parte inferior, para después poner una llave de paso y poder hacer los cambios de agua que baje el nivel hasta donde quede esa perforación. Les explico, para que tengan una idea, sería este sistema. Este sistema. Tenemos un rebose que queda allá y tenemos esta perforación en la parte inferior del acuario para a través de la llave de paso hacer los cambios automáticos de agua. Esto es lo que vamos a estar haciendo. Así que, ahora les voy diciendo que vamos a necesitar y todo paso a paso. Bueno. Como es lógico, necesitamos un taladro. Puede ser un taladro de batería o un taladro normal de cable a la corriente. Y lo importante, el tipo de barrena, ¿dónde vamos a encontrarla? A ver, yo donde conseguí mis barrenas fue en AliExpress, existe también en Amazon. Voy a estar dejando algunos enlaces aquí, van a ver ahora. Y venden los jueguitos de barrena. Lo ideal es que se hagan de un juego completo. Porque no hacen nada con comprar una o dos medidas y que otro día necesiten abrir otra, una perforación de una medida X que no tienen y tener que volver a comprar. Entonces existen estos juegos que, como ven, van desde barrenas grandes, esto es de pulgada y media, o barrenas pequeñas o incluso mucho más pequeñas. Nada, como digo, les voy a dejar los enlaces aquí para que puedan buscarlo en la tienda y hacerse que un juego de estas barreras. Entonces, lo otro que vamos a necesitar es salida de tanque. Una salida de tanque para cuando abramos la perforación de cristal, podemos monarla con sus juntas a cada lado para que no exista salida. Salida de tanque, llave de paso, algunos codos y niples. Entonces, lo primero para abrir el orificio es, no le tengan miedo al cristal. La verdad es sumamente sencillo, parece algo de otro mundo, pero no es nada complicado. Vamos a tener la mano agua, o bien se hacen de un pomito de agua con un huequito en la tapa para ir echando agua. En lo que perforamos vamos a ir echando agua para que la barrera no se caliente. O, como hago yo, una esponja y agua. En lo que voy perforando, voy echándole agua con la esponja y mantengo húmedo la barrera, la broca. Entonces, vamos a empezar. Entonces, lo primero sería marcar dónde va a ir nuestro agujero. Ahí lo tenemos. Y entonces ahora vamos a comenzar a perforar. Les voy a explicar algo antes. Aquí, esta pecera está vacía. Pero en el caso que tengamos una pecera allá que estamos utilizando con peces y queramos hacer una perforación por un rebozadero, no tenemos que vaciar la pecera completamente. Con simplemente llevar la pecera a mitad de nivel, les voy a explicar. Vaya, este acuario que tenemos aquí. Si queremos abrir una perforación aquí,
Por ejemplo, solo bajaríamos el agua a la mitad del acuario y igual taladramos y hacemos el orificio. Incluso tener el agua a mitad del acuario nos va a ayudar a evitar o que las vibraciones del vidrio sean menores. No tengan miedo, no pasa absolutamente nada. Entonces, seguimos. Entonces, para comenzar, lo primero que hacemos es mojar la punta de la barrena y lo que vamos a hacer es que no vamos a empezar completamente de frente el orificio, porque si no vamos a tener mucha inestabilidad. Por ahí hay piezas que venden o podemos hacernos, por ejemplo, de una tablita de madera y abrir un orificio para que la barrena no se mueva, pero yo lo hago más sencillo todavía. Simplemente pongo la barrena de canto, empiezo a perforar así de canto, a la vez que ella entra un poquitico, ya voy enderezando la barrena y con esto evito ese movimiento en círculo y inestabilidad de la barrena perforada. Vamos allá No, para que vean, miren. Marcamos abajo. Como ven, ya ahí la barrena mordió abajo, ¿eh? Ya ahí me va a evitar que la barrena se mueva así. Ahora vamos a ir comiendo un poquitico más así en horizontal. Y vamos a ir enderezando el taladro para que me entiendan lo que digo, para que lo vean de cerca. Yo empecé a comer así. Empecé a introducir la arena así, marqué. Y ahora vamos a ir perforando así y vamos a ir enderezando hasta que quede horizontalmente el taladro y en paralelo con el vidrio. Vamos a hacer, ya les digo, no tengan miedo, no es tampoco hacer mucha presión, pero rara vez se raja un vidrio. Incluso mientras más gordo sea el vidrio, menos probabilidad de que se raje. Aguantamos con las dos manos para que no se corra. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame. There's no time for the pain, let the grind. I could change in my mind. Pick a lane, commit and climb. The only way to win at life. I never miss that fact. Taking big swings, put your hand to the back. Put me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean. Como van a ver, ya me enderecé completamente la barrena y ya está marcado y como que tal, ya entró en todo el vidrio la barrena o la broca. Yo le digo barrena, pero en realidad es broca. Entonces nada, seguir manteniendo húmedo la zona y seguimos barrenando. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took a red pill, I know life's short, so I wanna live real. But how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? Listo. Ya está perforado el cristal. Esto es un cristal de 6 milímetros, por eso fue más rápido. Si fuera uno de 8 o 10 milímetros, demora un poco más. Uno de 10 demora bastante. Créanme que lo he hecho y demora bastante. Pero la idea es no apurarnos, no hacer mucha presión. Nunca en cristal, siempre una presión mínima y que la broca vaya desgastando y desgastando el vidrio. Entonces, como ven, ya el orificio está hecho, completamente perfecto. A lo mejor tal vez queden algunas conchitas por dentro cuando pasa la broca, pero eso no tiene importancia. Entonces nada, vamos a poner la salida de tanque, como les dije. Asegúrense de que tengan las dos juntas. La que va, la que está por fuera y la que va por dentro.
damos bien para que no haya salidero y listo. Así queda esto. Así queda la cosa. Y ahí está terminado el trabajo. Y tenemos nuestra salida terminada. Nada, espero que les haya servido. Como ven, aquí estoy en el cuarto nuevo de cría. Esto es un video más adelante, lo van a ver todo a detalle desde cero, cómo hice todo esto. Y lo van a ver terminado, por supuesto. Ahora estoy aquí con el herrero, que esto es una locura. Y, pero nada, espero que el video les haya servido de cómo vamos a hacer una perforación. Creo que lo expliqué de la manera más sencilla posible. Y ya les digo, no tengan miedo. Rara, nunca. A mí, por lo menos, yo nunca he rajado un cristal. Así que no le tengan miedo. Al principio a mí también me asustaba mucho. Cogí un vidrio de prueba, le abrí como 6 huecos y vi que no era nada del otro mundo. Y a partir de ahí, no sé si he perforado más de 20 acuarios ya y nunca ha pasado nada. Así que nada, amigos, nos vemos en un próximo video. Chao.